El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Día muy difícil, en un momento bastante triste, pero bueno, llenos de la energía y del coraje que nos legó nuestro comandante, vamos a dar inicio en este programa, en esta transmisión especial, damos inicio a esta asamblea extraordinaria. Tengan todos un saludo bolivariano y revolucionario en nombre de todos los voceros y voceras del Parlamento de la Comuna Socialista Ataroa, dando comienzo con este momento tan importante y circunstancial, este momento histórico donde nos llaman completamente todos a estar unidos y tratar de manifestar también todas las cosas que han ocurrido durante estos 14 años. Damos comienzo, les solicito por favor que nos pongamos de pie para que entonemos la gloriosa nota de nuestro himno de la República Bolivariana de Venezuela. Las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Letra, Vicente Sanz. Música, Juan José Landaeta. Por una Venezuela socialista. Thank you.
pensamiento del libertador. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Tengo la seguridad, camarada, de que ese es el mismo pensamiento bolivariano que también se enmarca en nuestro camarada Hugo Chávez Frías, que está sembrado en cada uno de los corazones de todo el pueblo venezolano, camarada. ¡Que viva nuestro comandante Chávez! Bajo la premisa de la partida física de nuestro comandante Chávez y que nuestro comandante vive en cada uno de nosotros y nosotras, ¿qué significado tiene en este momento, en este tiempo histórico? Vamos a comenzar con los derechos de palabra. Vamos levantando la mano como señal de costumbre. El compañero Leonardo Ramos va a estar como secretario tomando nota de cada una de las intervenciones. Con esta primera intervención, camarada, sé que es un momento difícil, pero a la misma vez la lucha es larga, camarada, y la lucha que nos prepara y que nos toca como herederos de la patria de Bolívar, como herederos de la patria de Chávez, es continuar avanzando, consolidando este proceso revolucionario, camarada. Comenzamos con la camarada María Jota de Río, disculpe, de Río. Bueno, yo creo que lo primero es, por supuesto, decir que Chávez sigue vivo en nosotros y nosotras, está dentro de nosotras y nosotras, pero que además el imperialismo, la oligarquía, creen que nosotros vamos a las nuevas batallas sin Chávez. Solamente ellos lo pueden creer, porque nosotros y nosotras sabemos que Chávez va con nosotras, con nosotros, a todas esas nuevas batallas que vamos a emprender, a las batallas de la construcción, de seguir la construcción del socialismo y la construcción del poder popular. Además, para nosotras, las mujeres, vamos a sembrar, nosotros y nosotras vamos a sembrar a Chávez en la madre tierra el Día de la Mujer. El 8 de marzo es la siembra de nuestro comandante presidente. Y eso para nosotras es el sello definitivo de una alianza que Chávez construyó con nosotras desde el primer momento, que se consolidó con la declaración de que nuestro socialismo es un socialismo feminista y que si no es feminista no es socialismo. ¡Qué grandeza! Chávez va a la madre tierra el Día de la Mujer y nosotras con él construyendo ese socialismo, construyendo la vida, que es lo que las mujeres sabemos hacer día a día. Por eso nuestro mensaje de siempre, mujer, ahora con Chávez sembrado en nosotras, mujeres unidas, luchemos por la vida. Buenas tardes, camaradas, hombres y mujeres, niños, adolescentes, estudiantes de esta patria bella, de esta patria grande que ha construido nuestro camarada y único líder de la revolución socialista y bolivariana. ¿Por qué no Chávez vive en nosotros? ¿Qué más ejemplo que los que cantamos ahorita el himno nacional? Cuando nosotros en cualquier parte, a partir de ahora, cantemos el himno nacional, tengamos seguro que vamos a llorar. Nos acordaremos de ese hombre, de ese gran hombre, que fue el comandante Chávez, y lo es, porque reivindicó a la mujer, reivindicó a los adolescentes, reivindicó a los pobres, reivindicó a aquellas personas que nunca podían ir a una universidad, reivindicó a las personas que nunca, ni que trabajara 50 años, vivía a tener una bendita casa, o una casa digna. ¿Ah? Ahí vive nuestro líder, el hombre que reivindicó no solamente a Venezuela, a la patria grande, a la que se llevó Bolívar. ¿Ah? Cantando cosas que lo acusaron. Pero aquí está y vive nosotros. Así como yo lloro hoy, hay millones en toda Venezuela y en Latinoamérica llorándolo a él. Y en este momento lo te llevan al Partido Nacional, lo llevan a la Academia Militar. ¿Ah? Vive nosotros y seguirá viviendo, porque Chávez no murió. Chávez soy yo y son todos ustedes los que están aquí ahora. Mientras lo llevan allá, a la academia, aquí estamos nosotros hablando de él, de su logro, del gran hombre. Y vivirá,
y venceremos también. Así que, patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Que viva! Sí, continuamos, camaradas, con el derecho de palabra. El compañero Elio Gordillo, Consejo Comunal El Progreso. Disculpe. Bicentenario. Buenas tardes a todos, buenas tardes, en verdad jamás pensé expresar unas palabras, algunas palabras en, digamos, sin la presencia, imaginándonos que no esté el comandante Chávez. Nosotros siempre hemos ido más allá, hemos pensado más allá en el futuro, avanzando siempre con miras y los propósitos y las metas de una comuna, pero siempre con la guía del comandante líder, como es el comandante Chávez, que siempre nos ha dicho a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, a dónde vamos, hasta dónde nos dirigimos nosotros. Bueno, hemos perdido un bastión principal de la revolución, pero como él nos enseñó a nosotros, ¿verdad?, que en cada uno de nosotros vive Chávez, en cada uno de nosotros está Chávez, nos está enseñando, nos enseñó que en ese momento cada uno de nosotros hemos aprendido lo suficiente, lo suficiente para seguir llevando adelante esta revolución, seguir con la misma fortaleza, con la misma fortaleza con la que todos nosotros creemos que podemos seguir adelante y que él mismo pensó, porque él creyó en este pueblo. Yo en verdad me uno a las palabras que dicen los camaradas que me anteriorizaron a mí, camarada Chino. En verdad nosotros hay un dolor inmenso, camarada María Jota, que Chávez era una persona que creía en todo, veía más allá de cada uno de nosotros y creyó en la mujer principalmente, creyó en la mujer como una de los líderes que podían estar al frente en esta revolución, y lo han hecho y lo han logrado. Yo creo, camarada, que nosotros vamos a atravesar un momento duro. En estos momentos vamos a sufrir ataques de la oligarquía, porque eso se nos viene, pero nosotros creemos que estamos preparados para esto. El comandante Chávez nos enseñó, camarada, y nosotros vamos a dar la batalla, patria socialista y muerte, independencia. Continuamos con el compañero camarada Humberto Durán, de la comunidad Dios con Nosotros. Buenas tardes, camarada, y de verdad que el momento que estamos viviendo es crucial, como lo dicen todos los camaradas acá. Nuestra presencia acá se debe a que se partió físicamente un líder, y no nada más líder venezolano, líder mundial, a nivel mundial, nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Es difícil aceptar lo que sucedió físicamente con nuestro presidente, pero también tenemos que ver que él nos dejó y sembró en buena tierra. ¿Qué quiere decir? En nosotros, en los más pobres, los más necesitados, en la gente de base. Yo en estos momentos cargo una camisa. ¿De qué? Dice Consejo Comunal. ¿Gracias a quién? A nuestro líder, nuestro máximo presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, que además que se ganó los corazones de cada venezolano, y fuera de la frontera, a nivel mundial, también sé que ganó el cielo, ganó el reino de Dios, sé que pasó a una mejor vida. ¿Por qué? Porque él ayudó a los pobres, a los más necesitados. Vemos en estos momentos que la gente discapacitada son tomadas en cuenta, las personas de tercera edad son tomadas en cuenta, nuestros hijos, también fueron tomados en cuenta. Por eso yo digo que nuestro presidente no ha muerto. Ahora es que vive, y vive en cada corazón de nosotros, late en cada corazón de nosotros, camarada. Sé que es un poco difícil, pero hay que darle gracias a Dios, porque por lo menos en este tiempo lo vivimos, y nuestros hijos van a tener patria, y patria de la buena. No se la van a dejar quitar. Y darle gracias a Dios por este gran hombre que tuvimos aquí en Venezuela, nació aquí en Venezuela y partió aquí en Venezuela. Cada 200 años nace una persona como nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría.
Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro presidente, logró lo que el sueño de Simón Bolívar, ¿cuál era? Unir a la patria grande, a todos los países latinos, Perú, Colombia, Uruguay, todos estos países. No lo logró Simón Bolívar, pero vino este gran hombre 200 años después y lo logró, camarada, lo logró. Y por eso que me digo, presidente, estás acá en el cielo, porque Dios es grande y poderoso y sé que es justo contigo. Va a tener misericordia porque tú te ganaste a los más necesitados. Ten fe que esto va a seguir, esto no va a caer. El dolor que compartimos todos nos va a servir para tener más fortaleza, para continuar esta revolución que no tiene marcha atrás. Patria socialista, viviremos y venceremos, presidente. Desde el 89, cuando se hubo el levantamiento de Caracaso, ¿verdad? Significó para todos y todas la esperanza, no solamente de Venezuela, sino de la integración latinoamericana, como tal lo dice el compañero. Por eso es importante recordar el pasado para que nosotros no cometamos los errores en el futuro, camarada. No volverá tampoco, camarada. Él hace nuestro reto, camarada. El imperialismo yanqui no volverá a intervenir nuestra patria independiente, libre y soberana, camarada. ¿Por qué? Porque hay un ejército de hombres y mujeres dispuestos a defender cada uno de nuestros logros, cada uno de nuestros espacios, cada una de nuestras comunas, cada una de nuestras organizaciones de base. Continuamos, camarada. El poder popular construye el gobierno comunitario. El socialismo bolivariano. La comuna socialista Ataroa es la patria nueva.